Usted tiene la palabra. A ver, micrófono, por favor, disculpe. Hola, hola. Buenas noches. Aquí estoy dando la cara. Muy triste, creo que más triste que ustedes. Es una realidad de cuatro partidos sin acumular puntos. Pero también, como se lo digo a los jugadores, yo creo que los jugadores respaldan un técnico cuando se gana o cuando se ve esa intensidad y agresividad dentro de la cancha. Todo lo que estoy hablando acá se lo dije a ellos también. Que de mi llegada acá en la selección parezco el rey de los regalos. Todos los goles me lo hacen con puro regalito. Pero bueno, es parte del fútbol. Lo que sí sé es que he trabajado bastante duro para llegar a la selección y no he matado a nadie. O sea, estoy tranquilo porque triste, como todos ustedes. Triste porque sé que hay un país completo que confiaba o muchos siguen confiando y que yo no puedo llevar esa alegría no he tenido esa oportunidad de llevar esa alegría a todos los venezolanos o toda la gente del fútbol, sobre todo, que me conoce. Pero estoy tranquilo porque no soy un delincuente, no he matado a nadie, trabajo con muchas ganas, que me conocen, que me he logrado las cosas, he llegado donde he llegado con mucha humildad y mucho trabajo. Y que en este momento, si están esperando mucho acá, mi palabra de renuncia no va a salir de acá. Tenemos que revisarnos mucho, todos, todos. Acá no se trata de chita, si el que da la cara. Estoy muy tranquilo. Lo que sí sé hoy que voy a hacer es buscar a mi esposa y a mis dos hijos y estar con ellos. Creo que de ahí va a comenzar todo, porque futbolísticamente, donde cuando uno dice una cosa que va a pasar y sigue pasando, y pasa y sigue pasando, no me haga esto y sigue pasando, entonces, bueno, si uno es un mal técnico, si uno es un mal técnico, seguirá siendo un mal técnico. Si aquí tengo que, como mucha gente me gritaba, es normal sacar a uno y no sacar a 25. Eso en cualquier parte del mundo. Me siento culpable porque esa misma gente que me apoya y que ha votado por mí, ya muchos están, ya muchos no creen, otros siguen creyendo, pero es parte, la gente se anota con los ganadores. Y en este momento es la realidad, pero como lo dije, me siento orgulloso porque acá nadie me dio nada y estoy con mucho ganas de seguir trabajando. Si estoy en la selección, si no estoy, si estoy en otro equipo, si estoy trabajando en el extranjero, siempre voy a trabajar con la misma humildad y la misma personalidad y la convicción de mi trabajo. Entonces hoy, esta noche, me voy a salir de acá y voy a ir a buscar a mi familia, a cenar, porque no le debo nada a nadie. Simplemente triste porque seguimos cometiendo los mismos errores. Y si hay que buscar un culpable, aquí está, soy yo. Si están esperando que renuncie en este momento, no. Sí voy a tener una reunión con los directivos. Y si voy a renunciar, bueno, llegará su momento. Lo van a escuchar. Pero en este momento acá no vine a renunciar. Simplemente a tratar de hablar un poco, a dar la cara, que por más sereno que esté, estoy muy dolido. Y por más que me digan cualquiera de acá que le duele más que a mí, eso es mentira. Es mentira porque he luchado hoy 15 años para estar acá. Y lamentablemente no veo ese respaldo que necesita un técnico, porque el respaldo se gana dentro de la cancha y no, lamentablemente, con los goles que nos están haciendo. Buenas noches. Gracias, profesor San Vicente.
Ha culminado la rueda de prensa, señores. Palabras de Noel Chita, de Noel San Vicente, la verdad es que no dio...